Vamos a estar viendo cómo agregar contenido multimedia en una aplicación en App Inventor. Lo que yo tengo en mi aplicación es un archivo de video, uno de audio, y para abrir la cámara y tomar una fotografía. Lo primero que hice fue en mi screen puse una imagen de fondo. Después puse un tabulador que se aparece en aquí en disposición y aparece disposición tabular. Después agregué en mi tabulador cuatro botones y después agregué en medios un reproductor de video. Lo agregué también uno de sonido y el de la cámara y el de la imagen, que es esta en interfaz de usuario. Todo lo puse aquí junto. En el reproductor de video yo agregué un video que tengo descargado, y para subirlo solamente nos iríamos a subir archivo, elegimos el que nosotros vayamos a usar y ya le damos en aceptar. Después, para poner el video o la imagen o el sonido que hayamos elegido, solamente nos vamos a ir al reproductor de video, nos vamos aquí en origen y seleccionamos nuestro video. Y así lo mismo con el sonido. Yo también ya subí mi archivo de sonido y lo seleccioné. Y di lo mismo con la imagen. También ya la subí. No lo vamos a hacer con la cámara, pues porque va a abrir la cámara del celular. Y por ejemplo, generalmente cuando pones en el reproductor de video, te sale aquí el video cuando descargas la aplicación. Pues a mí no me gustó, entonces así yo le di en que no estuviera visible para que se viera mejor. Y lo que no va a aparecer en nuestra aplicación sería la cámara y el sonido. Y en los bloques, lo que yo hice fue presionar el botón 1 y la primera opción la seleccioné y la puse aquí. Y como mi primer botón sirve para reproducir el video, solamente nos vamos al reproductor de video y le damos en llamar reproductor de video, iniciar, para que cuando demos clic al botón de video se inicie el video. Después tengo el segundo botón, que es para reproducir el audio, que es básicamente lo mismo que en el video, solamente cambia lo de llamar sonido reproducir, que pues le damos clic y ya se reproduce el sonido. Y el botón 3 es para cerrar la aplicación y el 4 es para tomar la fotografía. Y para generar nuestro código solamente nos vamos a generar y en Android APK.